¿Te puedo hablar? Ya los chicos se han dormido. Así que deja el tejido, que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de ¡ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas, y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal, que en medio de temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¡qué ejemplo! ¡Es así como los educas! Si los castigo, ¡eres bruto! ¡No tienes sentimientos! A mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso todo el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que me pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas ¡ah, cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. En lugar de una caricia o hablarme como un amigo, lo miraba compungido, presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él de sobra sabía. Que con este no se puede, que me pintan las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes. A la cama sin cenar. Aburrido, me decía. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar cansado, y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera, que recién lo comprendí, y porque nunca me dijo lo mucho que me quería. Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo, porque me miraba fijo al primer pantalón largo, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas horas? Besa a tu hijo que llora, pero llora con razón. ¿Por qué te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón? Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sí, sí, ya sé. No me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, rezongona. Mañana será otro día. Feliz
Feliz Día del Padre. Les desean sus amigos Leo Lemus y José de Jesús Ledesma Robles. Felicidades.